hoy en Imastrevisión hemos recibido al Colegio Maestro Juan de Ávila de Almodóvar del Campo. La verdad que ha sido, bueno, pues muy gratificante ver a estos jóvenes de Almodóvar cómo, bueno, pues se han pasado genial. Y además han aprendido mucho, que de eso se trata. En nuestro estudio de Imasmedia con Onda Cero Puerto Llano, Imas Televisión y más información. Pues tenemos, como verán, pues aquí a los niños de 5 años. Han venido 5 años, primero de primaria y segundo de primaria. Estamos primero con la profe. La profe, bueno, pues háblanos, ¿qué te ha parecido esta visita aquí a Imas Televisión? Y bueno, los niños se van encantados. Hola, buenos días. Pues nada, muy encantada de que hemos tenido un recibimiento muy agradable. Es la primera vez que venimos a Imas Televisión y, como podéis ver, y ellos mismos os dirán, nos lo hemos pasado genial. Cómo es las entrañas de televisión, cómo se mueven, cómo son los distintos platós, realización. Nos ha gustado mucho. La verdad que esta ha sido una de las actividades con la que se concluye esta primera evaluación, ¿no? Bueno, esta primera parte del curso, donde, bueno, pues previo a las vacaciones de Navidad, pues los chicos pues han tenido la oportunidad de conocer los entresijos de la televisión. Pues si te parece, vamos a preguntarle también a ellos. Sí. Bueno, ¿qué ha sido lo que más os ha gustado? A mí. Contesta, a ver. Habla el micro, porfa, porfa. Habla, coge el micro. Eso es. A mí, ¿cómo se creaban los dibujos animados? ¿Sí? Seguimos. A ver, Alejandro, Alejandro, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado? Pues a mí el plato de Bob Esponja. El plato de Bob Esponja, porque Bob Esponja también tenía eso hasta su plato. Alonso. ¿Cómo se creaban los dibujos animados? ¿Cómo se creaban? ¿Era fácil o difícil? Difícil. Difícil, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos sabéis cómo se hacen esos dibujos. Sí. Continuamos, venga, que habléis todos. Lo que más a os ha gustado. A mí me ha gustado cómo se creaban los dibujos animados y el plato de Bob Esponja. Casi como que hay unanimidad con Bob Esponja, sí, y la creatividad y el diseño también. A mí me ha gustado el plato de Bob Esponja y la peluquera. Ah, claro, una cosa muy curiosa, el maquillaje y peluquería. Que bueno, pues también, fíjate, ya una cosa que también a ellos le ha llamado la atención. Algo diferente, algo, nos tenéis que contar algo diferente, que no sea siempre lo de Bob Esponja. Y Daniela, venga. Daniela. A ver, más chicas, venga, chicas. A mí lo que me ha gustado, el plato del Comecocos y también la peluquería. La peluquería, donde, bueno, pues donde se ponen guapos todos los que van a salir en la tele. Vosotros y vosotras, como sois tan guapos, pues no hace falta que paséis por peluquería. Venga, preguntamos por aquí. A mí me ha gustado Bob Esponja y el dinosaurio. Venga, por aquí. Antonio, mira la cámara. A mí solo me ha gustado los dinosaurios. Bueno, le encanta, es fanático de dinosaurios. Entonces ha disfrutado mucho hoy, ¿verdad? Muchísimo. Bueno, ¿y alguno de vosotros está interesado en trabajar en un futuro en los medios de comunicación? Cuando seas grande. ¿Cuando seas grande? Sí. ¿Por qué os gusta tanto los medios de comunicación? Venga, igual que he dicho sí, pues por algo. ¿Será? Clara, venga. Yo hablo. Venga, a ver, va a hablar él, entonces. Porque se divierte mucho. Y yo no sé más. ¿Por qué no en un futuro tengamos aquí a futuros periodistas? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué también? A ver, ¿su papá también utiliza cámara? ¿Tu papá también utiliza cámara? Sí. A ver, cuéntale. ¿Qué es lo que hace tu papá? Pues hace fotos, me hace a mí y a toda la gente. Ah, claro, hace fotos. A mí me hizo. Mira. ¿Y a Rocío? Venga, Rocío, cuéntanos algo. A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Lo que más te ha gustado de esta visita a la televisión? La peluquería. La peluquería. ¿Y algo más? ¿Y algo más? ¿Algo más de la peluquería? ¿El plató? ¿Nos ha gustado el plató? Sí. 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 A Alma. Venga, a ver, Alma. Alma, ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué has aprendido hoy? Además de todo, ya nos han dicho tus compañeros todo lo que os ha gustado. Pero, ¿qué has aprendido de esta visita? Ah, estáis dando medio de comunicación, muy bien. Va a venir, pues esto va a venir, vamos. Perla, venga, ¿qué ha sido algo que hayas aprendido hoy? ¿Qué? ¿O no has aprendido nada de esta visita? Sí. Venga, sí, pues ¿qué ha sido lo que has aprendido? La peluquería.
Bueno, la peluquería ha aprendido también. Bueno, es que su madre está muy... Venga, por aquí. A ver, me ha gustado la pelota. Mira, tenemos otra función. Lo de deporte. Porque hemos aprendido también que en un plató hay diferentes sets, que es donde se graban los programas. Y no ha gustado tampoco, no ha gustado, por ejemplo, la realización, cómo se enseña las pantallas donde se mezclan las imágenes. Sí. Sí, ¿no? Venga, ¿no has hablado, que no? Venga, dinos. ¿Qué has aprendido hoy? Sí, a ver. La peluquería. La peluquería. Y a Carla, venga, que has hablado mucho. La peluquería. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Algo que sea diferente? El plato de Come Coco. El plato de Come Coco. Bueno, el plato, la verdad, que les ha encantado a todos. Y bueno, no sé si os ha gustado también hablar por la radio, porque os quiero recordar que nos están ahora viendo por IMAX Televisión, pero también nos están escuchando a través de Onda Cero, Puerto Llano. ¿Por qué no le mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo? Incluso a vuestros padres y todo. ¿Decimos Feliz Navidad? ¿Por qué no decís Feliz Navidad? Venga. ¡Feliz Navidad! Y vamos a despedirnos, venga. ¡Adiós! ¡Vamos a dar un beso! ¡Gracias! Pues muchas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mami! ¡Adiós, papi! Y tres cursos han sido los que nos han visitado hoy en IMAX Televisión. Antes hemos hablado con con 5 años, y ahora vamos a hablar con primero de primaria y también nos ha visitado segundo de primaria del colegio Juan de Ávila de Almodóvar del Campo. Pues vamos a preguntarle a estos jóvenes de Almodóvar qué ha sido lo que más les ha gustado de esta visita a la televisión, a los estudios de IMAX Televisión. Comenzamos contigo. A ver, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado? El plató. ¿Por qué te ha gustado el plato tanto? Porque podemos... Acércate al micro. Porque podemos jugar y podemos tranquilizarnos. No, sí, la verdad que se han portado, yo creo, bien, ¿eh? Se han portado muy bien, han corretado por el plató y incluso habéis visto los diferentes sets, ¿no? Donde se graban diferentes programas, ¿verdad? Y habéis hecho fotos, ¿verdad? ¿Qué ha sido a ti lo que más te ha gustado? El plató. El plató también. Y además del plató... Los libros. ¿Los? Libros. ¿Los libros? Se han puesto a jugar con los libros. Se han puesto en el entorno ese que tenéis, donde se hacen las entrevistas, que parece... Ah, claro, sí. Y se han sentado ahí. Ahí han puesto, viendo los libros. Viendo los libros. Muy curioso. ¿Y a ti qué ha sido lo que más te ha gustado? A ver, acércate el micro. A mí el platón. El plató. Te ha gustado. Y además del plató... La mezcla, ¿no? Creatividad, diseño... ¿No ha gustado cómo se hacían los dibujos animados? Que también nos lo ha explicado Manolo. ¿Y qué te ha parecido? Bien. Bien, ¿no? Venga, por aquí. José, ¿lo que más te ha gustado? El platón. El platón también te ha gustado. ¿Y algo más? Porque canta y todas las cosas. Claro, porque ahí hay de todo. Además, incluso habéis hecho el informativo, incluso. Más o menos. ¿O habéis sentado en el plató de informativo? ¿En deportes? Y en deportes también. Y también hemos hecho los toros. Y también los toros, también donde se graba Ruedo y más. ¿Cuál ha sido el set que más os ha gustado? ¿Cuál te ha gustado? ¿De todos? ¿De todos? A ver. El platón. Pero dentro del plató hay varios sets. Pero los sets son los sitios donde os habéis sentado. Los diferentes, donde se graban los diferentes programas. Los diferentes programas. Nos hemos sentado en el salón. La tele y el salón. El salón también. El salón le ha llamado mucha atención. Sí, porque se han sentado y se han estado imitando como si estuviesen en un salón de su casa y ojeando. Y luego, claro, como los pozos son tan comoditos, han estado sentados y se lo han pasado bien. ¿Y a ti el deporte? A mí me ha gustado el plató. El plató como a todos los compañeros. ¿Dentro del plató? ¿Dónde has hecho las fotos? En los toros y en el fútbol. Y en el fútbol. En los toros y en los fútbol. Fútbol. A mí, a todo, ¿verdad? A ver, ¿a qué lo dice? A mí me ha gustado el plató. También. ¿Y qué más? ¿De todos los sitios donde has estado? ¿De todos los sitios? El plató. Sí, pero había muchos sitios. Hemos estado en el salón, hemos estado haciendo la foto con los dinosaurios. En los dinosaurios. Los dinosaurios también. Los dinosaurios que se han hecho fotos. También nos ha gustado. ¿Y a ti? Otra cosa que no sea el plató. Sabemos que el plató os ha gustado a todos. El plató de dos tontos aún más tontos. Ah, mira, claro. Mira, muy curioso también. ¿Y a ti? Los libros. Los libros. Sara, mira para la cámara. Mira la cámara. Y eso, también la Onda Cero. Y Onda Cero, eso, muy importante. La Onda Cero. Onda, donde se graba Onda Cero. ¿Y
¿Y a ti? Por último. Onda Cero. También. Bueno, pues ya está. Ahora ya, os voy a poner un compromiso. ¿Qué os gusta más? ¿Radio o televisión o prensa escrita? ¿Por qué no los periódicos? Es decir... Televisión. Bueno, pero vamos a hablar todo. Venga, ¿a ti qué te gusta más? Televisión. La televisión. Más que radio pero y más que... ¿Pero por qué te gusta más la tele? Y más, por ejemplo, ¿ves y más televisión en casa? Sí. Sí, ¿no? Además por Almodóvar, que vamos mucho por Almodóvar, pues nos veréis mucho por las cámaras, en todas las fiestas, todas las celebraciones, ¿verdad? A ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué te gusta a ti? La tele. La tele te gusta. ¿Por qué te gusta más la tele más que la radio incluso? Porque veo muchos dibujos animados. Claro. ¿Y la radio no suele escucharla mucho? Bueno, cuando te iba tú. Solo en el coche. En el coche, sí, en el coche sí escucháis la radio. ¿Y a ti? ¿Qué medio de comunicación te gusta más? ¿Lo que más te gusta? La tele o ojear periódicos y revistas. ¿Qué te gusta a ti más? La tele. La tele, la tele, claro. A mí la tele. José. A mí la tele. ¿La tele? ¿Pero por qué, José? ¿Pero por qué os gusta más la tele? Porque veo Bob Esponja. Ah, claro, cada uno con sus preferencias. A mí la tele porque también veo Bob Esponja y en la radio no veo los dibujos que hacen. Claro, de momento en la radio no se puede ver el dibujo. ¿A ti? A mí me gusta Bob Esponja. Y además de Bob Esponja... ¿En qué momento oís vosotros la radio? La radio, claro. ¿Cuándo? En el coche. En el coche, siempre en el coche, ¿no? A mí la tele. ¿Por qué te gusta la tele? Porque veo también los dibujos animados. Sí. ¿Y no oyes nunca la radio en casa? ¿Y la radio no la radio no? En el coche. En el coche, claro. En casa de la abuela. ¿En casa de la abuela oyes tú la radio? ¿La abuela pone la radio? Muy bien. ¿Y a ti qué medio de comunicación te gusta más? La tele. La tele. ¿Y por qué te gusta la tele? Porque puedo ver Doraemon. Mira, cada uno... ¿Y qué te ha parecido hoy que has aprendido cómo se trabaja y cómo se lleva a cabo pues las grabaciones en televisión? ¿Qué te ha parecido? Bien, me ha gustado. ¿Y a ti qué ha sido lo que te ha gustado? La tele. La tele también. ¿Y la radio no te ha gustado? ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado, lo más que te ha llamado la atención, por ejemplo, de Onda Cero? El plato. No, pero el plato es de la televisión, el plato no es Onda Cero. Onda Cero. Bueno, pues ya hasta las dos cosas ha gustado. Sara. El Belén. También tenemos un Belén. Muy bien, dice que le gusta también Belén. A ver, Sara. ¿Sueles ver la televisión? Sí. ¿Y la radio también? También. ¿Y periódicos sueles también ojear los periódicos o no? No. Ah, periódicos ya no. No. Claro, bueno, entonces fundamentalmente la tele. Pero revistas tampoco, ¿no ves revistas? Revistas tampoco. Nada. Lo que más suelo consumir, televisión y radio. ¿Y entre televisión y radio qué te gusta más? Televisión. Bueno, luego también la radio tiene su ventaja. Si un día vienes y no estás muy arreglado, pues no te van a ver. Pero la televisión es que es más directo, claro. ¿Y a ti? La tele. La tele, también. Y bueno, pues yo creo que nos va a despedir, pero lo vamos a hacer felicitando la Navidad a toda la gente que nos esté viendo, toda la gente de Almodóvar. Porque sabía, a ver, vamos a ver, ¿dónde se ve IMAX Televisión? ¿Qué cobertura tiene IMAX Televisión? ¿Qué se ve? ¿Solamente en Almodóvar o no? La de Puerto Llano. La de Puerto Llano. No, Puerto Llano y Almodóvar. ¿Pero se ve en algún sitio más? Sí. ¿En dónde? En Roquetas de Mar. ¿En Roquetas de Mar se ve? ¿Tú has visto IMAX Televisión en Roquetas de Mar? Pero por internet, ¿será? En Zurra Real. Es que he ido un día. En Menor de Mar. No, sería por internet. Es por internet. Lo puso papá. Claro, lo pondría. Y el ordenador lo vería. Claro, porque se ve IMAX Televisión en toda la provincia. Lo ver en Ciudad Real. En Madrid. Por internet, eso puede ver en cualquier parte del mundo. Incluso seguro que habéis visto programas de la hora de Almodóvar del campo, que se ve todo la de Almodóvar. Incluso en internet, en YouTube, cuando se cuelga el programa, lo podéis ver. ¿A que la hora de Almodóvar del campo sí os suena? Sí. Sí, ¿no? Tenemos en clase una pizarra. ¿Sí? Todas las aulas tienen pizarra digital, pero nosotros en primero tenemos nuestra pizarra digital. Y vamos a ponerlo... Vamos a meternos en internet y vamos a poner la hora de Almodóvar. La hora de Almodóvar, que toda para semana que vean, sale. Para que vean cómo se ha grabado y en los sitios que hemos estado. Y claro, para que veáis el proceso también.
¿Vale? Bueno, pues por último, la profesora Maribel, ¿qué te ha parecido esta visita? Coge el micro para que... Me ha parecido mira la cámara. Estupendísima y además tenéis aquí unas instalaciones que es un lujo, ¿eh? Preciosas y muy bien, está todo muy acondicionado. Ha sido una gran sorpresa y muy grata, por cierto. No lo conocíais estas instalaciones, ¿no? ¿Verdad? No, ha estado muy bien, me gusta muchísimo. La verdad que yo creo que los niños se van contentos. Hombre, claro que sí. Esto es una experiencia, además, que lo vamos a decir en grupos mayores, porque estaría muy bien que... Para que venga y lo conozca. El segundo ciclo, quinto y sexto, que venga, incluso que traiga algo preparado y ya podemos verás... Hacer una, claro. Claro, lo vamos a transmitir al claustro a ver qué les parece. Vamos, nosotros estamos encantadas. La verdad que aquí tenéis, sabéis que tenéis las puertas abiertas. Muchas gracias. Y para que vengáis cuando queráis. Está vuestra casa. Muchas gracias. Maribel. Venga. Bueno, pues, por último, ahora sí, vamos todos a mirar la cámara. Si queréis, mira, podéis venir para acá para que os vean todos vuestros papis, los abuelos y todo. Venga, aquí, todos conmigo. Y quiero que digáis bien fuerte, pues, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. A la de tres, ¿vale? Venga, a ver. Una, dos y tres. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Muy bien, gracias, chicos. ¿Puedo decir una cosa? Sí, Maribel. Pues estáis invitados, que el viernes tenemos nuestro festival de Navidad y participa todo el colegio. Vamos así a ver publicidad. ¿Dónde es? ¿El en el Teatro de Almodóvar del Campo. ¿A qué hora? A las 10 empezamos. Así que estáis todos invitados, si ¿vale? Tenemos un moquecito y estaremos. Venga. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias a vosotros. Y ahora toca turno a la clase de segundo de primaria del Colegio Juan de Ávila. Ya son más grandecitos y ya se supone que ellos nos van a dar pues mayor explicación de todo lo que han visto. Porque la verdad que ha merecido mucho la pena esta visita. Una clase, bueno, inusual, ¿no? Donde hemos venido a los estudios de IMAX Media y han conocido pues todos los entresijos de la televisión y también de Radio Onda Cero. Comenzamos contigo, que estábamos muy atenta, mirando muy bien a la cámara, como debe ser. Le he dicho, digo, mirad a la cámara para que os vean vuestros papis. Pero también, lógicamente, cerca del micro para que se escuche bien. ¿Qué ha sido lo que más os ha gustado, os ha llamado atención? Vais a hablar todos, ¿vale? Vamos a ir, luego terminaremos contigo. Lo que más os ha gustado de la cuando visita. Cuando nos ha enseñado a hacer los dibujos animados. ¿Sí? ¿Qué te ha parecido? Pues que era muy chulo. Es chulo, ¿no? Sí. Una labor complicada. ¿Quién te lo ha enseñado? ¿Manolo? Sí. Manolo. Muy bien. A ver, pásame el micro. Mira la cámara para que te vean luego la tele. A mí me ha gustado el plató. El plató. Pero el plató era... ¿cómo era? ¿Grande o pequeño? ¿Cómo le explicaríamos a la gente que pues, no conoce los estudios cómo era ese plató? Pues muy grande, porque era muy grande y tenía muchas cosas. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como un escenario. Un escenario donde se graban actuaciones musicales. ¿Qué más tenía el plató? Y... tenía donde las noticias. Noticias también. También tenía una sala donde estaban lo del fútbol y los toros. El fútbol y los toros. Uh-huh. O el deporte. Y las películas. Y había otra al lado que eran de las películas. Claro. Y había muchos carteles. Había muchos carteles de esas películas, de los toros. Y de todas las cosas. No quiero hablar. A ver, venga, te toca a ti. Ya sabes la pregunta es para todos. Así que ir pensando vosotros. Algo original, algo que os haya llamado atención, algo que... A mí me ha gustado el plato. Y también como han salido los dibujos animados. Sí. ¿Y algo más? Pues... ¿Habéis visto también la... sonido, maquillaje, ¿lo habéis visto? No, eso es lo que nos queda. Algunos y otros no. Luego después tenemos que pasar, que no hemos podido pasar todos, pero iremos también para ver, bueno, cómo se prepara también un invitado, una entrevista, pues para maquillarnos, para salir guapos en la tele. ¿Eso no lo habéis visto? No. Luego lo veremos. Pues vamos a pasar el micro a tu compañera. A mí me ha gustado lo de los dibujos. También los dibujos. ¿Te esperabas conocer cómo se hacían los dibujos? ¿Sabías que era así tan complicado, tan difícil o no? Sí. Sí. Bueno, y de esos dibujos, ¿qué es lo que estaba haciendo Manolo? Está haciendo un monstruo, creo, ¿era o no? Sí, un monstruo. Uh-huh. ¿Y cómo se hace esa creatividad? ¿Cómo os ha explicado qué se hace?
Primero se dibuja en papel, ¿no? Y del papel ya se vuelca al ordenador. ¿No? Sí. Sí. ¿Algo más que te haya gustado? Todo, por lo que veo que todo. Pues si te parece, vamos a preguntarle también. Seguimos con tu compañera. Con África. A mí también me gustan los dibujos. Los dibujos también. Sí. ¿Solamente los dibujos? Y el plantón. Y el plató. Vamos a hablar también con... Seguimos. Ir pasando el micro. A mí me ha gustado también los dibujos y el plató. Algo que no sea diferente. Que sea, ya sabemos que el plató os ha gustado todo y los dibujos también. Algo más. Por ejemplo, aquí tenemos a Paula. Que además su papi también, Paco Acero, también trabaja en un medio de comunicación, ¿verdad? Hace notas de prensa. Sí. Y tú, bueno, tú has vivido también con tu padre. Y además, de hecho, haces fotos y todo, ¿eh? Que te he visto haciendo fotos con tu padre, ¿a que sí? Sí. A ver, ¿qué? Es una futura periodista. Claro, una futura periodista. A mí lo que más me ha gustado es la sala donde descansáis. A la sala, mira, muy importante también, ahí donde retomamos también fuerza, donde nos ponemos las pilas. ¿Y qué más, además de la sala de... la sala de Rolás? ¿Qué más? Lo de los dibujos también. Uh-huh. Y de los varios, ¿sabes lo que es un set? Como he explicado antes, los sets, donde se compone el plató, hay varios sets, ¿verdad? Sí. Donde se graban varios programas. ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? Lo de los deportes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había muchos balones ahí. El decorado, ¿no? Porque también cada set tiene su decorado específico. Por ejemplo, el de deportes tenía balones. El de toros, ¿qué tenía? Carteles de toros, ¿no? Sí. Muchos carteles además de Almodóvar. Y luego también había uno que donde hacen las tertulias. Que donde había un sofá y todo, que habéis sentado. ¿A que sí, Paula? Sí. Y el informativo. ¿Habéis visto cómo se hace un informativo? ¿No te ha gustado cómo se hace un informativo? Era más serio, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que más te ha llamado la atención, además de la sala de estar, Paula, ¿qué ha sido? Pues también hemos descubierto la cantidad de gente que trabaja. ¿Y la gente que trabaja? Sí. Que trabaja mucha gente, ¿a que sí? Sí. Bueno, venga, seguimos por aquí. Mirad a la cámara, que están viendo. Venga, lo que más te ha gustado. ¿Cómo te llamas, Jorge? Venga, Jorge, pues... dime lo que te ha gustado. El plató. El plató, sí, eso sí. ¿Y los dibujos animados? Bueno, hay unanimidad prácticamente entre plató y dibujos animados. Además del plató y dibujos animados, ¿cómo se hace grabar un programa de radio, no? Claro, la sala de la radio. La sala, claro. Sobre todo lo que hemos descubierto. ¿Qué habéis descubierto? Venga, habla. ¿No quieres decir nada más? A mí lo que más me ha gustado... ha sido el plató y lo de dentro de la sala del fútbol y de los toros. Ah, mira. Ese es el decorado. Ay, mira la cámara que te vean. A mí lo que me ha más gustado es donde descansan, el plató, los dibujos, donde hemos ido, que había una tele y veíamos allí donde cómo lo hacían y también donde cuando está ocupado esto, donde a otra sala... que hay otros micrófonos como estos que puedes hablar también. Claro, tenemos donde se locuta. Y además, ¿habéis aprendido? Sí, que... ¿por qué está insonorizado esto? Para que cuando nosotros estemos aquí hablando, para que no... ¿cómo se dice? No se escuche, ¿no? No, para que no se escuche. Claro, eso es. Toma, Alberto. Lo que más te ha gustado... mira, vamos a mirar a la cámara, que nos vean bien. Mira, me ha está. Gustado el plató donde coméis y los dibujos. Y además, eso ya lo han dicho tus compañeros, ¿algo más que te haya llamado la atención? Lo de la música. Ah, bueno, porque imagino vosotros también veis y más televisión, ¿no? Sí. Y habéis visto programas de los que hoy hemos visto donde se grababan. Sí. Por ejemplo, ¿tú qué sueles ver? Los dibujos. ¿Los dibujos ni más? Algo más. El de los toros. ¿Tú ves los toros? ¿Ves Rodimas, a que sí? Y hoy has visto el platón donde se graba. ¿Y qué sí. te ha parecido? Bien. ¿Bien? ¿Es grande o es pequeño? Pequeño. Bueno, para lo que parece en la tele es pequeño, ¿no? Pero tiene sus barreras y todo.
Sí. Y los carteles. Sí, que te he visto además muy ilusionado en el plató de Ruedo y Más. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues seguimos. Toma, toma. Aitor también le gustan mucho los carros. Aitor, entonces, si estaban los dos embobaditos en el plató de Ruedo y Más, ¿a que sí? Sí, que bueno. ¿Sí? ¿Qué te ha parecido el plató de Ruedo y Más? Bien. ¿Bien? Dice tu compañero que es pequeñito. ¿Tú cómo lo has visto? Grande. Grande, tú lo has visto grande. Cada uno lo ve. Diferente perspectiva. Y había muchos carteles. Sí. Y para muchos invitados. Pocos. Pocos, bueno, no te sobra muchas veces. Y muchas cámaras, ¿no? Que tenemos muchas cámaras para que se puedan ver diferentes puntos de vista, ¿no? Y focos. Y muchos focos también, muchos focos. ¿Y qué te ha parecido ese plato en general? Bien. Bien. ¿Y algo más que te ha gustado, además del plató, de los dibujos? Los dibujos animados también. Ha tenido un éxito, sobre todo Esponja, vamos, se han ido a saludarlo y eso. Pues ahora luego vais a conocer a nuestra mascota, que la tenemos en la sala de maquillaje. Porque la habéis pasado allí, luego vais a ver. Sí. Venga. Y ahora te toca a ti. Bueno, quiero ver la mascota. Mira la cámara, eso es. Quiero ver enseguida la mascota. El plato me ha gustado. El viaje de Arlo me ha encantado. Y también me ha gustado lo de dibujos y Castilla-La Mancha. Sí, que ha explicado, han estado el equipo de Castilla-La Mancha y os ha explicado cómo se hace un directo con una antena gigante, ¿verdad? Grandísima. Muy grande. Ahora ya, otra pregunta que voy a hacer. De todos los medios de comunicación, por ejemplo, a ti, ¿cuál es el que más te gusta? De entre prensa, es decir, estamos hablando de dentro de prensa, radio, televisión y los periódicos. ¿Con cuál te quedas? Con la televisión. ¿Por qué te quedas con la televisión? Porque te puedes ver así de guapa, ¿no? Sí. Pero bueno, también en prensa escrita también sale vuestra foto. Pues no es lo mismo. Sí. No. Bueno. Ahora, una pregunta para ti. ¿Te imaginas un mundo donde no hubiera medios de comunicación, donde no existiera la televisión, no existiera la radio, no existieran los periódicos, las revistas? Imagínate. El teléfono. Bueno, el teléfono va a dejarlo, el teléfono no tiene nada que ver. Pero imagínate un mundo sin televisión, sin radio. ¿Qué pasaría? Habría un problema, ¿verdad? Que nos aburríamos. Claro, ya, pero algo importante pasaría. Y no bueno. A ver, Paula, ¿qué pasaría? Pues que no nos enteraríamos de lo que pasa fuera. Y gracias a los medios de comunicación nos enteramos de todo lo que ocurre. Eso es verdad. Ya sea en Almodóvar, en Ciudad Real, en la provincia, en todo el mundo. ¿A que sí? En Andalucía, claro. donde sea. En todo el mundo. Sí. ¿Tú, Paula, qué medio de comunicación prefieres? ¿Radio, tele o prensa escrita? Yo prensas. Escrita, es decir, los periódicos. Televisión. Televisión, sí. Yo prensas. ¿Y tú escrito por qué, por ejemplo? Tú has dicho que las revistas, los periódicos, ¿por qué te gusta más? Lo bueno o lo malo que también tiene la televisión es que muchas veces, a lo mejor, cuando escribes un artículo, pues lo tienes preparado, ¿no? Pero muchas veces la televisión pues surge sobre la marcha. Improvisación, ¿no? Como estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué le pregunto a ti? ¿Qué le pregunto a ella? A ver, ¿qué medio de comunicación te gusta a ti más? El móvil. No, el móvil no. También nos comunicamos, sí. Pero entonces, ¿cuál es? Pues prensa escrita, por ejemplo, los periódicos, revistas, la televisión. Carta. O la radio. Pues a mí me gustaría el periódico. ¿El periódico te gusta más? ¿Por qué te gusta sí. el periódico? Porque ahí sale la noticia, salimos nosotros en una foto y hablan, pues, de los políticos. ¿Te gustan los medios de comunicación en general? ¿Por qué son tan importantes los medios de comunicación? Porque te puedes comunicar con otra persona. Bueno, con muchas personas, están informados. Por ejemplo, lo que estoy diciendo aquí, pues lo va a ver mucha gente. Va a tener mucho alcance. Hasta mi abuela. Claro, tu abuela, manda un saludo si quieres. Hola, abuela María. Porque también vuestras abuelas también han salido en la tele. No, pues la tuya sí, por ejemplo. Haciendo las rosquillas San Sebastián.
Mira, yo siempre te veo saliendo en la tele. ¿Sí? ¿Veis IMAX Televisión? Sí. ¡Anda, yo! A ver, ¿qué es lo que más gusta de IMAX Televisión, de los programas? A ver, tú que has dicho que sí. A mí los toros. Empieza ella, venga. Habla tú, a ver. A mí los toros. ¿Los toros te gustan? Y también cómo cantan allí y cómo bailan. Sí, que también tenemos muchos programas musicales. A mí me gustan los toros, me gustan muchas cosas. A mí me gustan las candelarias porque... Las candelarias. Porque yo un día salí en la tele. ¿Saliste? ¿En qué candelaria saliste? En la de su barrio, ¿cómo se llama? ¿La sí, en esa no, no, en la San Antonio. Santa Bárbara. Pues yo que soy una... Pues a mí me gustan los cuentacuentos esos. Y bueno, claro. ¿Qué son los cuentacuentos? De todo, venga. Explícanos qué son eso, Carmen. Sí, explícanos lo que son los cuentacuentos. ¿Cómo que sabes eso? Que cuenta un cuento. También es sencillo. ¿Y qué tipo de cuentos? ¿Qué tipo de cuentos? Venga, a ver. ¿Veis IMAX Televisión? Sí. Yo cuentos. Coco. Pero bueno, hombre, cuando sale hombre, la cosa del pueblo sí lo vemos, ¿verdad? ¿Pero qué, Coco? Cuando sale Almodóvar sí lo vemos en la tele. Sí. Sí. ¿Y la radio? ¿Cuándo escuchamos la radio? Ahora que estamos aquí en Onda Cero. ¿Cuándo escuchamos la radio? Por las mañanas para despertarnos. ¿Para despertar te gusta escuchar sí la radio? Muy y bien. Bailo. No, no, no. Y en clase también nos hablan de la importancia de los medios de comunicación. Sí, claro. Porque de hecho, bueno, os han traído hoy aquí a conocer sí estos estudios por algo. ¿Por qué habéis venido? Para aprender. Porque en clase hemos visto ya... Porque en clase, ¿qué habéis visto en clase? Los medios de comunicación. Pues yo no sé nada. Y hoy... Y queréis saber cómo era por dentro, porque esto no lo ve todo el mundo. Se ve luego cuando sale en televisión, pero no se ve todo lo que conlleva hacer un programa. Que hay mucha gente detrás y tiene sus cositas. ¿Qué habéis aprendido hoy? Ya vamos a terminar con esto. ¿Qué habéis aprendido? Televisión. Pero habéis aprendido alguna cosa. Cuando lleguéis a casa, ¿qué le vais a decir a vuestros padres, a vuestros abuelos? ¿Qué ha sido lo que habéis aprendido hoy? A ver. Pues nada. Pues hemos aprendido que cómo hacen los programas aquí, cómo se graba. Claro. Programa. Un programa no existe. ¿Y lo habéis pasado bien? ¿Os habéis divertido? ¿Que de eso se trata? Sí, ¿no? Ahora vamos a cantar un villancico. Claro, vamos a cantar un villancico. ¿Cómo habéis venido aquí a la tele? Ahí vienen en autobús, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya nos vamos a despedir y los vuestros compañeros han deseado una feliz Navidad y un feliz año a toda la gente que nos está viendo. Sí, pero ya más. No. Pero ahora vamos a cantar para finalizar un villancico, porque de hecho creo que el viernes vais a tener la fiesta fin del cole, fin de curso de escaso del Brasil. Bueno, ¿qué villancico vais a cantar? La de los tres pastelitos. Los tres pastelitos. Pues venga, pues vamos a despedirnos con este villancico, venga. Huevos y miel, voy a hacer un gran pastel para Jesús, María y José. Creo que es mejor si preparo tres pastelitos llevaré para María y José y a Jesús, que aún es chiquitito. Un trocito le daré, andando, corriendo, sin un tropezón. ¡Ay! Y un pastel se me cayó, pobre pastelito de mi corazón. Roto está, ¿qué más da? Todavía hay dos pastelitos llevaré. Para María y José y a Jesús, que aún es chiquitito, un trocito llevaré. Muy bien. Ahora para despedirnos va a hablar la profe, porque la culpable, Mari Carmen, ven para acá, la culpable de que hoy estáis aquí ha sido, bueno, yo le digo Mari Carmen, Mamen, se puede llamar Mamen, ¿verdad? Sí. Pues nada, pues gracias a ella estáis aquí en IMAX Televisión. ¿Cómo surgió la idea de venir aquí al estudio? Pues la idea surge después de trabajar en clase un poquito con ellos el tema de los medios de comunicación y que conocieran un poco cómo es por dentro el mundo de la tele. Y bueno, pues que conocieran todo lo que tenéis aquí, que yo he sido la primera impresionada. Y nada, y ya surge. Bueno, Irene también se ha impresionado.
Y ya, chicos. Y surge pues de esa idea de que conocieran un poco el interior de todo esto y la cantidad de gente que aquí trabaja, que no solamente es la persona que dice las noticias. Y luego además el tenerlo tan cerca de Almodóvar, que está al lado. María. Sí, claro que es. Yo era la primera, vamos, que me he quedado sorprendida. No sabía las instalaciones que teníais aquí ni la cantidad de gente que estabais aquí detrás de la cámara. Pero vamos, fenomenal. Os ha gustado mucho a todos. Pues esperamos también muy pronto que vengáis cuando queráis, porque está vuestra casa. Mami. Nada, daros las gracias a vosotros por vuestra paciencia, por atendernos y nada, volveremos sin duda, quizá con los más mayores, que creo que puede resultar muy interesante para ellos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a dejar el micro. Muchísimas gracias. Un placer teneros aquí con vosotros. Y a todos, venga, vamos a hacer feliz Navidad. Venga. No, a ver el micro, venga. Venga. Venga, así todos feliz Navidad, venga. Una. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muy bien. Adiós. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.